Eh, como estaba diciendo en el vídeo de YouTube, pues bienvenidos a la plataforma Libri donde vamos a seguir viendo la continuación del vídeo de la locomotora Rambo 333. Y precisamente estaba aquí en, en la página web del taller del modelista, porque de vez en cuando, pues me gusta bueno, pues curiosear un poco por las distintas webs que hay, y bueno, una de mis favoritas, ya sabéis que es el taller del modelista, que incluso es patrocinador de nuestro canal y que gracias a él podemos seguir haciendo tantos vídeos como este. Bueno, pues dándome una vuelta precisamente por la web del taller del modelista, me he dado cuenta de esa novedad. Entonces, si nosotros cogemos, eh, pinchamos el tallerdelmodelista.com, nos vamos a la página principal y vamos a pinchar en modelismo ferroviario. Una vez que pinchamos en modelismo ferroviario, nos vamos a ir directamente a las categorías. En categorías, pues evidentemente tengo la escala H0, la N, digital y otros, ¿no? Bueno, dentro de H0 me voy a locomotoras y dentro de locomotoras voy a seleccionar España. Cuando yo selecciono España, y perdona que mi internet vaya un poquitín lento, <laughs> Bueno, pues aquí vamos a ver que claro, al abrir eh, lo que es el apartado de locomotoras, pues ya veis, nos salen en primer término, pues lo que es la locomotora 333 de Renfe eh, de la marca Roco. Ya sabéis que la marca Roco también es, es una marca buenísima. A mí me encanta porque tiene una gran calidad en sus productos. Y bueno, aquí sale que ya las podemos reservar. Yo no tenía ni remota idea y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión porque no sabéis la cantidad de personas la cantidad de gente que siempre anda buscando o preguntando oye tiene, ¿tiene alguien una 333 verde de época 4 porque es que no la encuentro en ningún sitio bueno pues en este caso roco se ha dado cuenta de que bueno no lo sé si se ha dado cuenta realmente o, o es que ha sido casualidad, porque fijaros, con los eh, coches de viajeros 9000 de época cuarta de color azul, de nueva imagen, no hay manera de que lo saquen al mercado. Y eso que estamos todos deseando que saquen una nueva remesa de esos coches de la serie 9000. Bueno, pues en este caso no son los coches de la serie 9000, sino que es de la locomotora Roco 333. Entonces, si pinchamos un poco en, en lo que es la imagen de la locomotora, en la propia locomotora, bueno, aquí tenemos una imagen y bueno, aunque no es la versión definitiva, lo que eh, va a estar en el mercado, no sabemos si esta va a ser la versión. Porque eh, si nosotros nos descargamos la imagen y la vemos en grande, todavía sale sombreada lo que es la parte de la matrícula. Por lo tanto, sí sabemos que es de época cuarta, pero no sabemos qué matrícula va a tener. Y luego, por otro lado, aunque se ve ahí en pequeñito, se supone que va a ser de la época cuarta un poquito más avanzada. No va a ser de las primerizas. Sino que nosotros podemos deducir a partir de la imagen de que la locomotora va a ser de color verde oscuro y aparte va a llevar... Va a llevar el logotipo de Renfe, la típica galleta. Y esto ocurre tanto aquí en la web del taller del modelista como en la web de Roco. ¿vale? Me he ido a roco.cc eh, barra es y luego en producto he puesto aquí. 333 y directamente pues me van a salir todos los productos relacionados con 333 y uno de ellos pues como veis también aquí eh, son las locomotoras eh, de la serie 333 no bueno pues si nos vamos a la imagen vamos a tener lo mismo que bueno y fijaros aquí lo puedo ver mucho más grande qué alegría bueno la imagen que ha puesto roco es precisamente la que hace referencia a la última versión, ¿vale? La última versión que sacó Rocco de esta locomotora en el año 2017 es la 73690, ¿vale? Y aquí la referencia que nos viene eh, es la 73702, ¿eh? o sea que es una continuación. Aunque ya sabéis que las imágenes que ponen en las páginas web no son contractuales, si Rocco ha puesto esto, nosotros nos podemos imaginar que va a seguir siendo color verde oscuro esta nueva versión, que seguramente sea monofoco, porque ya sabéis que Rocco sacó otra versión donde eh, el foco era doble y de color amarillo, eh, que fue una versión que tuvo Renfe en realidad, que estuvo circulando. Unos poquitos meses y luego aparte que evidentemente va a tener el logotipo de Renfe en el frontal, ¿vale? En lo que es el testero de la locomotora. Lo que sí viene borrado, como he dicho, es el, la matrícula. No sabemos qué matrícula final va a tener. Bueno, pues esto es lo que nos tiene preparado Roco. Y lo que yo os tengo preparado evidentemente no es esta novedad porque si no está en la tienda yo tampoco la puedo tener. Pero sí... Lo que tengo aquí para enseñar a todos vosotros, para hacer un pequeño unboxing, es la versión 73690, que hace referencia a la locomotora en color verde de época cuarta. Y eh, bueno, que yo la pude conseguir, porque ya no existía en las tiendas, yo la pude conseguir en el mercado de segunda mano con mucha suerte. Y aparte, con doble suerte, porque la mía viene equipada con sonido, con un decodificador que evidentemente no lo trae roco de fábrica porque el decodificador que viene es de la página web decoder.es, ¿vale? Que luego también os dejaré un enlace porque ahí vienen decodificadores que no los pueden programar con el sonido que nosotros eh, queramos, ¿no? Entonces yo en el mercado de segunda mano tuve la suerte de poder conseguir esta locomotora y encima ya equipada con un decodificador. Bueno, bueno, vamos a pasarnos a lo que es el estudio y vemos la locomotora, el unboxing de la locomotora en detalle, simplemente por el hecho de que tengáis una idea de cómo puede ser la posible versión de Roco. O que Roco nos traiga eh, en las próximas semanas a las tiendas. Ya digo, una locomotora muy deseada. Y aquí tenemos, eh, como digo, la referencia 73.690. Que hace, eh, digamos, alusión a la locomotora Rambo 333, matrícula 0016. Como ya sabéis, es en escala H0, corriente continua, y este logotipo o este anagrama significa que la locomotora eh, en su placa base viene equipada con un conector de 8 pins para poder digitalizarla. ¿Por qué? Porque esta referencia era analógica de fábrica. Una de las cosas que evidentemente me gusta de Roco es que pone aquí Made, Made in Europe, ¿no? o en la eh, Unión Europea. No sé exactamente si será en Austria donde se terminan haciendo. Desde luego, por lo menos, hay muchas locomotoras de Roco que sí se hacían en Austria. No sé si en la actualidad se sigue haciendo. Bueno, el nuevo tipo de cajas que trae Roco, bueno, nuevo tipo, esta es de 2017, pues son así de este tipo, muy finitas, muy panorámicas. Y me gusta bastante porque parece ahorrar un poquitín de espacio. Me gusta bastante porque... Este tamaño de caja es el mismo que en la última versión de la locomotora 319 de grandes líneas que también Roco puso a nuestra disposición el año pasado, en 2019, de la cual tenemos un vídeo también en el canal de, de la estación de Zaraiche en YouTube. Bueno, perfecto, vamos a descubrirla, eh, abrimos la tapa, muy bien. Y aquí, bueno, lo que nos va a venir es un trocito de esponjita que va a proteger lo que es la locomotora. Lo vamos a retirar. Y bueno, eh, en este caso la caja sigue siendo de este corcho blanco, creo que se llama poliespan, si no, si no me equivoco. Es este corcho blanco que tradicionalmente siempre han traído las locomotoras que, bueno, pues que se han vendido en general de cualquier marca. Sin embargo, con los nuevos envases, eh, a partir, me imagino que de 2018-2019, ya sabéis que no son de este tipo de corcho, sino que son de este tipo de esponjita negra donde la máquina viene encapsulada en un plástico de PVC moldeado. ¿Vale? Moldeado a la forma, que me gusta bastante más que este de corcho. No obstante, como se puede ver en la imagen, este corcho que trae aquí eh, protege bastante bien a la locomotora. Bueno, viene protegida con un plástico, evidentemente, para que no sufra ningún tipo de rasguño, lo que es eh, la unidad. Y luego aquí viene un hueco donde eh, se encuentra la bolsita de accesorios adicionales que trae la locomotora para que nosotros la podamos detallar. Pues muchísimo mejor, ¿no? Viene ahí, perfecto. Luego, fijaros, tiene aquí un detalle para meter una hendidura para que nosotros podamos poner los dedos y podamos sacar con facilidad el corcho. Y normalmente aquí, por la parte de abajo del corcho, eh, van a venir lo que son las instrucciones eh, de manejo y el folleto de despiece de lo que es la locomotora. Bueno, vamos a verlo un poquito en detalle. Vemos que viene en tres idiomas, alemán creo que es, eh, no sé si será este, vale, viene en alemán, en inglés y en español. Parece un chiste, ¿no? Un alemán, un inglés y un español. Bueno, pues este es el manual básico de instrucciones que vienen esos tres idiomas y bueno, pues nos dan a, a algunas indicaciones básicas de lo mismo, ¿vale? De cómo se hace el mantenimiento de lo que es la locomotora, ¿no? de que eh, cuando es nueva la, hacemos, la debemos hacer rodar unos 30 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues este sería el manual de instrucciones que acompaña a la locomotora. Luego, por otro lado, también va a venir lo que es el manual de despiece de lo que es la locomotora. Por si alguna vez eh, perdemos algún detalle de, de la propia locomotora, al menos podamos pedir a nuestro proveedor el repuesto que nos falte, ¿vale? Vienen las bocinas, por lo que veo. Vienen las bocinas, los bujes, los ejes, el tipo de ganchos, los areneros, la corona de piñones, viene un montón de cosas. Vamos, todo el despiece de la locomotora. Pues estos papeles siempre vienen de lujo porque siempre, ya sabéis que, que tarde o temprano se nos pierde alguno de los detalles de lo que es la locomotora. Y fastidia muchísimo tener una locomotora totalmente incompleta. Bueno, vamos a extraer la unidad del corcho y la vamos a poner aquí abajo. Muy bien, la tenemos con el plástico, dejamos el plástico por aquí. Dejamos la caja por aquí. Y bueno, aquí tenemos la locomotora, ¿vale? El enganche eh, que aquí viene no es eh, el original de la locomotora. Es un enganche de Roco, pero este se lo he puesto yo ya eh, adicionalmente. Como sabéis, en la descripción de, de lo que es toda la información del vídeo, voy a dejar enlace a este tipo de enganches por si queréis utilizarlo vosotros, que son enganches cortos. Y personalmente a mí me funcionan muy bien vale bueno podréis ver quizá no sé si en el vídeo se puede apreciar con mucha eh, claridad pero la locomotora viene ligeramente sucia esta suciedad no es original de roco sino que se la he hecho yo a través de eh, bueno un pequeño proceso de envejecimiento eh, con pigmentos de pintura de color claro de color tierra claro y bueno que de eso también tengo un vídeo en el canal de YouTube, que dejaré enlace para que lo podáis ver. No es que se me quedara muy bien, pero bueno, no pasa nada, ¿sabéis por qué? Porque esto con un trapito y con agua simplemente la dejo como nueva, es decir, que la suciedad no está fijada. Igualmente, no sé si se podrá apreciar en el vídeo, pero los bujes se ven también... Los bogies, perdón, los bogies que no me voy a aprender la palabra nunca, también veis que vienen ligeramente sucios, como im imitando un poquito la suciedad, el óxido, la pátina que pueden tener, ¿no? En este caso también lo hice con pigmento. Eh, en la locomotora original son totalmente negros, ¿vale? Pero que ojo, que esto se lo puedo quitar yo con agua. Bueno, pues aquí estáis viendo cómo es eh, la locomotora en sí, cómo es el techo. Cómo es el testero funcional, cómo es el testero eh, decorativo. La verdad es que la locomotora es preciosa. Y bueno, vamos a verla también por la parte de abajo. Esta sería la parte eh, inferior de la locomotora, donde los bogies eh, vienen atornillados. Lo que es la tapa de los bogies viene atornillada. O sea que si queremos hacer alguna operación de mantenimiento en grase, debemos quitar. Eh, Dichos tornillos vienen, los depósitos de combustible vienen también, los calderines. Me imagino que es para el freno de aire comprimido, etcétera. O sea que podemos verla que viene bastante detallada, vale. Y aquí incluso viene la referencia que en este caso me dice la 73690A, vale. Mirá, hay una pegatina como vienen todas las locomotoras de roco. Luego también el tipo de cajetín normalizado, que si no me equivoco es el eh, normalizado por la norma europea 362 para cinemática de enganche corto. Y bueno, lo que son los frontales, tanto decorativo como funcional, vienen con tornillos de estrella para eh, que nosotros lo podamos fijar a lo que es la carrocería. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la locomotora en sí, la vamos a ver en detalle, pero antes... Vamos a pesarla en la báscula porque me da la sensación de que la locomotora es bastante pesada. Me da la sensación de bastante peso. Bueno, vamos a traer nuestra báscula mágica, ¿vale? La vamos a encender. Todavía tiene pilas, me parece perfecto. Eh, vamos a calibrarla. Muy bien, está en kilogramos y procedemos a pesar la locomotora. Eh, vamos a hacer una apuesta cuánto pesa yo creo que más o menos eh, medio kilo por lo menos 560 gramos digo yo no la he pesado antes vamos a ver y bueno no me he quedado no me he quedado muy lejos 500 eh, 533 gramos 534 aproximadamente bueno es una locomotora robusta es una locomotora pesada perfecto me gusta bastante. Perfecto. Bueno, apagamos la báscula. Y antes también de verla en detalle, vamos a hacer una cosa. Esta locomotora es sencilla de abrir. Entonces, ya sabéis cómo abro yo la locomotora. Simplemente me vengo a la zona de los bogies, ¿vale? No sé si lo he dicho bien, creo que sí, bogie, y lo que tengo que hacer es tirar de la carcasa ligeramente, ¿veis? Ligeramente hacia afuera. Pues tiro hacia afuera, se escuchará como un pequeño clic. Me vengo al otro testero, hago lo, la misma operación, tiro hacia afuera, clac. Y ya veis que, fijaros, 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 ya sale la carcasa súper sencillo de sacar la carcasa muy bien aquí lo que tenemos que tener cuidado es con las escaleras de acceso a la locomotora porque porque al retirar la carcasa estas se suelen salir con bastante facilidad entonces hay que tener cuidado en eso y también otra cosa muy importante de esta locomotora y es que los portas señales están aquí puestos y hay que tener mucho cuidado de no volcar la locomotora o de evitar cualquier tipo de golpe, porque si partimos los porta señales, yo creo que prácticamente estamos perdidos. No sé si eso viene como repuesto, habría que consultarlo, pero me daría mucho palo que se rompiera alguno de los porta señales. Luego otra cosita, otra característica eh, que trae la locomotora son los espejos y en este caso viene con todos los espejos abiertos. A mí me gustaría personalmente que los espejos viniesen eh, cerrados, que sería la posición habitual de la locomotora. Pero bueno, Rocco lo ha hecho abierto, pues nada, los tenemos abiertos eh, y bueno, pues se quedará más bonita en lo que es en la lo que es la vitrina donde nosotros tengamos expuesto nuestro material. Y bueno, aquí ya veis eh, la placa base de la locomotora, aprovechando que la ha abierto. Aquí tenemos la placa base. Y como he dicho, viene un decodificador de 8 pins, no es de 21 pins, sino de 8. Y según nos comenta Rocco en eh, la información que nos da de fábrica, la nueva versión también tendrá la misma placa base con un conector de 8 pins. En este caso, este conector de 8 pins es un decodificador con sonido de, de la página web decoder.es, simplemente porque está. Locomotora, cuando la compré de segunda mano, ya me venía equipado con este tipo de, co de decodificador. Y bueno, lo que viene aquí concretamente, fijaros, es un conector de 8 pins con todos sus cables y luego un adaptador de 8 a 21 pins. ¿Por qué? Porque el decodificador con sonido, si no me equivoco, y si me equivoco, me corregís, es un decodificador de 21 pins, el que me trae el sonido. ¿Vale? Pues viene aquí. Fijaros incluso en su propio cajetín que ya viene fabricado para poner el chip aquí o lo que es el decodificador. Y luego por otro lado, esto que viene aquí es el altavoz de la unidad que viene en esta caja de resonancia. Ya os digo que suena fenomenal. No sé, no sé si en la versión con sonido que nos trae Roco en la nueva referencia eh, tendrá un sonido similar a este o no. Eso sí que no os lo puedo decir hasta que no veamos las primeras eh, locomotoras circular, pero no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que, que sí traerá un sonido muy real de la locomotora. Yo creo que sí, eh. ojo, no es 100%, pero creo que sí puede ser así. Pues ya veis, si tuviésemos que digitalizar esta locomotora, porque de base o de fábrica la comprásemos analógica, lo único que tendríamos que hacer es que el DUMI que viene en el conector lo sacaríamos hacia afuera simplemente con la mano, no habría más dificultad y lo único que tendríamos que pinchar es el decodificador en el conector. No habría mayor dificultad en cuanto a lo que sería eh, digitalizar la locomotora si la compráramos de base analógica, ¿vale? Bueno, vamos a eh, meter lo que es la carcasa ya en su sitio, que fijaros que fácil Simplemente pongo la carcasa encima, la hago más o menos coincidir con el chasis y simplemente tengo que ir empujando hacia abajo, ojo de la zona donde no estén las bocinas para no romperla. La voy empujando hacia abajo hasta que haga un clic. Vamos a ver. ¿Vale? Ya he hecho ese clic y se ha quedado totalmente encajada como puedo ver. Perfecto. Bueno, pues... Ahora sí, vamos a ver en detalle la locomotora y después de verla en detalle nos vamos a la estación de Murcia de Zaraiche para ver qué tal rueda la locomotora. Y ya estamos en la maqueta de la estación de Zaraiche. Pero antes de hacer ninguna prueba de sonido, de iluminación o similar, vamos a someter a la Rambo, a la locomotora 333, a una prueba de estrés. Concretamente ya sabéis cuál es. Estrés de tracción. Vamos a ver... ¿Cuál es el esfuerzo máximo que puede hacer esta locomotora? Muy bien, pues ya sabéis que tengo el conjunto, como podéis ver en el vídeo, de cinco locomotoras. Tres, eh, tres, bueno, en este caso serían cuatro japonesas y una 252. El peso total de esta composición está en torno a los dos kilos 700 gramos. ¿Será capaz la Rambo? de tirar de esos dos kilos 700 gramos pues venga vamos a hacerle la prueba empezamos a avanzar y en un principio vemos que, que sin problema vemos que sin problema prácticamente no patina muy bien vamos a hacerla avanzar un poquito más ahí perfecto pues la locomotora tira de esos dos kilos Prácticamente 700 gramos. Vamos a ver en curva, porque ahora mismo, aunque vosotros no lo veis, la locomotora va trazando una curva. Y perfecto, no patina en absoluto. Muy bien. De sobresaliente, podemos decir, la locomotora tiene un esfuerzo de tracción bastante considerable con respecto a otras locomotoras que nosotros ya hemos visto en el canal. Por lo tanto, el esfuerzo de tracción da más que de sobra para que nosotros podamos jugar y podamos hacer una gran composición con la locomotora. O sea que prácticamente ningún problema. Funciona perfectamente. Y después del esfuerzo de tracción... Vámonos con las funciones de la locomotora. En este caso son muy sencillas. Ya sabéis que va equipada con un decodificador con sonido. Pero lo primero que vamos a encender son las luces. Encendemos, le damos a la X. Y en un principio, como podéis ver, la iluminación de ambos focos... Es eh, muy tenue, da muy poca iluminación. No es como otras locomotoras cuyo foco se ve bien fuerte. En este caso, no sé por qué motivo, no sé si es por la programación del decodificador o es porque viene así de fábrica, pero en mi caso, el foco principal es muy tenue en ambos sentidos. Y las luces frontales o de cola, por ejemplo, ahora voy a poner las de cola, también son muy tenues. Es decir, tengo que apagar la locomotora. Perdón, tengo que apagar la luz para que se noten las luces rojas de cola eh, porque son muy tenues, ¿vale? Bueno, eso sería en cuanto a la iluminación de la locomotora, que ya sabéis que está equipada con un decodificador de 8 pins. Ahora lo que vamos a ver es el sonido que viene grabado en la locomotora a través del decodificador que se le ha instalado. Ojo, este sonido no tiene por qué venir en la nueva versión de Roco. ¿eh? Este es uno particular que tiene esta locomotora eh, que compré en el mercado de segunda mano. Bueno, vamos a arrancar motores. Arrancar motores, función número 1. Función número 2, silbato corto. Función número 3, silbato largo. Función número 4, luces largas y cortas. Función número 5, Silbato del jefe de estación. Función número 6. Sin sonido asignado. Función número 7. Ventiladores. Función número 8. Eh, creo que es como una especie de compresor o calderín, no lo sé exactamente, seguramente vosotros lo sepáis mejor. Función número 9. Freno dinámico. Función 10. Locución de Valencia. Función número 11. Estación Murcia del Carmen. procedente de Villadoledo, con destino Cartagena, estacionado en Segundo va a efectuar su salida. Locución de Murcia. Función número 12. Enganche. Función número 13. Suelta los frenos, creo que es. Función 14. Generador. Función 15. Compresor. Función 16. Soltar frenos. Función 17. Frenado. Función número 18. Función número 19. Bajar volumen. Función número 18. No tiene ninguna función asignada. Función número 20. Subir volumen. Bueno, pues esos son los sonidos eh, que tiene la locomotora, esta 333 Rambo. Preciosa, estoy enamorado de ella. Ahora nos vamos a circular que tenemos un tren diurno que llevarnos con destino Murcia Talleres.